Hola, estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina. Nos estamos concentrando en Teams y ahora vamos a ver cómo programar una reunión con tu equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, abrimos Microsoft Teams, lo reconocemos porque es estas dos personas de color violeta detrás de una letra T. ¿Sí? En el instante en que abres Teams, en la parte de equipos, ¿no es cierto? Puedes ver todos y cada uno de los equipos que tú tienes formado. Cada uno de los equipos tiene su espacio independiente. Entonces, nos vamos aquí a clase de prueba, que es el ejemplo que hemos hecho en los tutoriales. Bien. Recordarás que en publicaciones está toda la actividad del equipo. Bien. En la parte inferior, si tú eres observador, tienes una serie de iconos que te permiten, ¿no es cierto?, interactuar, colocar información, colocar mensajes para tu equipo de trabajo. Me voy a centrar ahora en esto de reunirse ahora. Esta camarita, ¿no es cierto?, que tiene estos como signos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Fíjate. Te voy a dar un clic. ¿Sí? En ese instante se conecta, ¿no es cierto?, con tu cámara de tu computador, ¿verdad? Y te da, pues, estas opciones. Dice, agregar un asunto. Aquí pongamos reunión del día sábado, por ejemplo. ¿Sí? O clase 1, qué sé yo. ¿No es cierto? Aquí le vas a poner un título. Bien. Entonces, si le das clic a reunirse ahora, en ese instante se genera el espacio de la reunión. Lo que vamos a hacer el día de hoy es programar una reunión. Le damos un clic aquí. Y entonces nos lleva a la programación de la reunión. Reunión del día sábado, el título que le hemos puesto antes, ¿verdad? Agregar asistentes requeridos. Si es que necesitas que otras personas, además de las que ya están en tu equipo, vengan a la reunión. Por eso te pone aquí opcional, fíjate. ¿Cuándo? Coloquemos aquí el día sábado 11, ¿verdad? A las 11:30 de la mañana. Pongamos, digamos que esto será a las 10 a.m. Hasta las, imaginémonos, las 11. Una hora de reunión, ¿cierto? ¿Eh? ¿No se repite? ¿Sí? Es una sola reunión. Aquí te permite elegir la clase. Voy a elegir clase prueba, pero si tienes varios equipos, te saldrá la lista de los varios equipos. Aquí solo te saldrá la lista de, mira, clase, en general. ¿Eh? Agregar una ubicación no hace falta. Y escriba los detalles de esta reunión. Aquí puedes colocar el orden del día. El orden del día viene aquí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, mira. Le colocas enviar, ¿verdad? Al colocarlo enviar, ¿sí? Te regresa el sistema hacia la ventana principal y en esta línea del tiempo que te mencionaba antes está la programación del día. Aquí vendría el orden del día, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a tratar en la reunión? Y está programada para este día y esta hora. Si le das un clic aquí en los tres puntitos, te coloca ver detalles de la reunión. ¿Verdad? Y pues regresas a esta ventana de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Te da la zona de opciones de la reunión aquí en la parte superior, ¿sí? Y simplemente es esto, ¿no? Joins Microsoft Teams, Learn About the Team, etc. Esto ya está configurado. ¿Sí? Asistente para la programación. Esto ya se incluye directamente en el calendario que tiene Microsoft Teams. Si tú ves aquí, este es el calendario, ¿no es cierto? Está bien incluido ahí y pues ya está perfecto, ¿no es cierto? Si le colocas un ese, es para entrar ya a la reunión. Estamos simplemente chequeando datos. Mira, los datos de la reunión, chat para la reunión, ¿no es cierto? En el instante de que se empiece la reunión, se habilita inmediatamente el chat, ¿verdad? Datos, que son los datos de la reunión y listo, ¿no es cierto? Si le coloco unirme, ya estaría empezando yo la reunión. Les doy un clic aquí, ¿no es cierto? Y fíjate, ya empieza la reunión. Como tú eres quien ha creado la reunión, ¿verdad? Te da estas opciones, cómo quieres unirte con la cámara, con el micrófono, ¿sí? Y ya pues tienes ahí o sea, ya ves tu imagen en la cámara, si es que funciona. Si le pones reunirse ahora, ¿verdad? Imagínate que ya ha llegado el día que tú programaste la reunión. Le das un clic aquí. Reunirse ahora, ¿verdad? Y lo que hace es cambiar la interfase. Se conecta con el servidor y empieza la interfase. Todos los miembros del equipo que ya vieron la reunión, porque
el recordatorio de la reunión está en la línea del tiempo de nuestro equipo, ¿no es cierto? Van a poder unirse a la reunión. Y tú como organizador de la reunión tienes todas estas opciones aquí, ¿no es cierto? Puedes ver aquí la lista de participantes. En este caso solo estoy yo, ¿no es cierto? Las sugerencias, ellos son las personas que están dentro del equipo, recordarás en el primer tutorial, ¿verdad? Puedo ver el chat de la reunión, ¿sí? En estos tres puntitos te dan más acciones. Puedes empezar a grabar la reunión, ¿sí? Si no te gusta el fondo sobre el cual tú estás, ¿verdad? Se le coloca aquí desenfocar mi fondo. Mira, y el fondo de la parte posterior está desenfocado de tal forma que la atención se va a centrar en ti como el expositor principal. Si quieres eliminar eso, no desenfocar el fondo, pues lo desenfocas y ya está. Con esto tienes la opción de compartir la pantalla, es decir, todo lo que tengas en tu computadora, sea un PowerPoint, un Excel abierto, un Word abierto, un navegador abierto, cualquier cosa, la vas a poder compartir, ¿verdad? Con esto silencias tu micrófono, con esto silencias tu cámara y aquí ves el contador del tiempo de la reunión. Si ya quieres finalizar la reunión ha terminado, se ha hablado lo que se tenía que hablar, se ejecutó, ¿no es cierto?, el orden del día que tenías planificado, ¿sí? Le das un clic aquí a colgar. Y, pues, lo que hace es cambiar la interfaz y cerrarse, ¿no es cierto? Y te regresa a la parte central de lo que es publicaciones. Pues tú, si quieres calificar, ¿cómo calificarías esto? Pongámosle 5. Ahora, pues, 5 estrellas, tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces, la programación, todos los miembros del equipo van a ver que esto está programado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pues ellos entrarán al Microsoft Teams y pues podrán entrar directamente a la reunión. ¿Sí? Si quieres, puedes poner un emoticón en cada una de las publicaciones, ¿verdad? Entonces, esto es cómo programar una reunión para tu equipo utilizando Microsoft Teams.